su Navidad, Muy bien, cómo muy pasó bien. su festejo. ¿Tomó o no tomó? No, poquito, poquito. Poquito. Sí. Igual yo no manejé, así que. Ah, está Sí, perfecto. A ver, porque hay zafé. que saber cuánto es ese poquito, viste que muchos te Claro. dicen No, hasta tomé acá poquito, tranquilo. pero me pasaron a buscar el sábado, Ah, el está domingo, bien. perdón, el Ajá. domingo. Sí, me pasaron a buscar, así que como que fui más Pues tranquilo en relajado, ese sentido. tranquilo. Después lo Sí. dejaron en su casa. Exacto. En algún horario, el tema es que después dependés De, del sí, que claro. maneja a la hora Bueno, que te quiere traer. cualquier cosa te va a ir a dormir en el auto, como hacen los niños, viste que Sí. los llevas y después Te no sentás en están el asiento de en el atrás asiento, ahí, que se quede que se ahí. vayan a dormir al auto. Es verdad. ¿Vos cómo la pasaste, Jorge? A ver, por una cuestión particular, yo Sí. no festejo Navidad, pero me alegra que la gente lo festeje. Bueno. Muy bien, muy Así bien. que Nuestro último martes de seguridad vial. ya veremos qué programamos para el año que viene. Exacto. El último de este de 2023. ¿Y con Me qué? imagino que hay renovación de programación, de nueva temporada, ¿viste? Como pasa en No Netflix, en sé, otras no plataformas, sé. Estamos renegociando el que contrato. todos están a la expectativa de la nueva temporada, ¿viste? ¿Viste cómo pasa con Tinelli, con Claro. Mirta, con Susana, que dice, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo ¿Cuándo vuelven? vuelve Santi? ¿Cuándo vuelve el programa? No sé, Sí. no sé, no sabemos, no Estamos sabemos. Estamos renegociando el como el Diablito contrato. Echeverri. ¿Renuevo o no No, renuevo? viste que dijo que no. Y dijo que Dijo que no. no. Un Santi quería amigo. decir. No sé, depende de lo que diga mi representante, viste como dijo él, depende de lo que diga. Pero bueno, último de este 2023, ¿con qué nos vamos a Vamos a hablar despedir? con respecto al tema de seguridad vial y Sí. ya hemos estado manifestando durante todo el año el tema cómo hay que cuidarse cuando uno tiene fiesta. Viene fin de año y la mayoría, viste, a diferencia de la fiesta navideña, ahí sí más tira la casa por la ventana, hay otro tipo de reuniones, pero todo tiene que ver con el tema del alcohol, la programación ya, como hemos visto en programas anteriores de ese viaje para ir a saludar a otras personas, ese viaje fuera de la provincia. Y ahora también hay que tener en cuenta y consideración después del DNU que, a ver, hay que aclarar algo. Los papeles son importantes para llevar. Nosotros hemos manifestado acá esto de la revisión técnica. Sí. Bien, en San Juan sigue todavía el tema de la revisión técnica. No es que porque Milei haya decretado, que todavía no está firme, ese Sí. decreto tiene que ser aprobado. No voy y no hago la verificación técnica. O sea, ¿Sí? si a mí me paran en un control Te van a hoy, exigir. me van a exigir, además de todo, pero en los Sí. puntos controversiales era la RTO y el seguro. Y O el seguro. sea, si a mí hoy me paran. Lo tengo que mostrar, Sí, tengo que tener todo en papeles, todo en regla. todo en regla. El tema, por ejemplo, del seguro es una Sí. cuestión de que si vos no tenés el seguro al día, hay una situación en el tránsito, ¿quién te va a cubrir económicamente? Claro. Más Ante allá un de que, accidente. sí, más allá que en el futuro, supongamos que se apruebe y no sea obligatorio, Sí. el tema que no sea obligatorio no quita responsabilidad. Claro. ¿Qué pasa después en un accidente si no tenés seguro? Claro. O ¿Quién te sea, va a una cosa pagar? es que te lo pidan, capaz te lo dejan de exigir, por lo menos no te lo van a pedir, Claro. pero hay un accidente. El día de mañana, ¿cómo haces, no? ¿Y ¿Quién quién te te...? cubre? Claro, entonces por eso hay que tener todo en regla como corresponde para Claro. evitar ciertos inconvenientes, ciertas situaciones. ¿Sí? Si vamos a la primera placa, Willy, vamos a empezar con esto de ir aclarando cuando uno va manejando, cuando uno va en ruta, cuando uno va en calle, ¿qué es lo que es si lo que es una maniobra? Bien. Ahí vamos a sacar de pantalla el graph para que podamos saber. Dice, ¿qué es una maniobra Sí. en el tránsito vehicular? ¿Sí? Para que la gente lo entienda, una definición concreta, corta, la alteración en el desplazamiento del vehículo. Entonces, ya un par de semanas atrás vimos cuando la persona quiere frenar con el Es sistema verdad. ESP, Lo vimos. estamos alterando cuando vamos a frenar, doblar, cuando movemos el volante, ya estamos haciendo una maniobra porque el auto está realizando un desplazamiento del vehículo que puede ser un desplazamiento, a ver, de una manera loca, una manera exagerada o una manera donde uno tiene que estar pensando cómo va a reaccionar el auto de acuerdo a ese movimiento de volante que está haciendo, o Ajá. sea, de esa maniobra. Pasemos a la segunda placa. Siempre hay que tener en cuenta esto, que cuando voy a hacer una maniobra,
a diferencia de lo que hacen actualmente, es que la mayoría altera ese movimiento del vehículo sin importar qué es lo que viene, qué es lo que tengo o las consecuencias. Entonces lo primero que tengo que hacer es revisar, señalizar. ¿Viste que nunca nadie te pone la luz de giro para doblar? Sí, nadie avisa lo que va a hacer. Ni te sacan el brazo, nada. Claro. Y después maniobrar. Entonces, ¿qué es lo que es revisar? Controlar, utilización de los espejos retrovisores, que una de las características principales, a ver, ¿cómo alinear el espejo retrovisor? El espejo retrovisor no es lo mismo que esté alineado cuando voy a realizar una maniobra de estacionamiento que realizar una maniobra en calle. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que tener un buen campo visual para tener amplitud en ese espejo, que también lo hemos visto, dependiendo de ese aumento que pueda llegar a tener o del tamaño del espejo retrovisor. Muchas veces nosotros tenemos que alinear ese espejo retrovisor para que lo tengamos en consideración. La punta inferior de abajo del que está prácticamente que va pegada al auto, la parte inferior, sí, de ese espejo retrovisor, esa puntita, que esté alineada con la parte de el manillar para abrir la puerta. ¿Sí? Con eso tenemos buena amplitud como para que tengamos en cuenta. La señalización, colocar el giro, que no es a último momento. No, con anticipación. Media cuadra antes ya tengo que anunciar, ¿sí?, de qué maniobra voy a hacer y estar consciente si voy a doblar a la derecha o a la izquierda, para dónde voy a maniobrar. Porque no es que haga el volantazo y no puedo girar en U. Sigamos, Willy. Yo he visto la luz de giro cuando ya están doblando. Claro, no. Sí, ya estás doblando, ya. Avísame antes para yo saber. Antes de realizar la maniobra. Claro, ¿para qué? Para que el auto que esté atrás ya sepa qué es lo que vas a hacer y se anticipa a esa maniobra, a ese movimiento que el auto que va adelante va a realizar. E incluso si, en este caso particular, el auto que va atrás tomar una distancia de 2 a 3 segundos, dejar una distancia. ¿Qué quiere decir 2 o 3 segundos? Y por lo menos calcularle 2 o 3 autos como si fuesen adelante mío. Eso es una distancia promedio, una distancia que establece la ley. Por si frena o la maniobra que es comprometida, uno poder reaccionar a tiempo. Acá tenemos cómo se podría señalizar en el caso que, a ver, reforzar la señal luminosa. Bien. Y si no, bueno, supongamos que algunos autos tengan la luz de giro rota con algún desperfecto, señalizo de esta manera con la mano, para la derecha, para la izquierda, o si voy a inmovilizar el auto, voy a frenar. Seguimos. A ver. Si voy a hacer un giro a la derecha, tengo que señalizar, sí, con la luz de giro, que voy a girar a la derecha. Vamos con la próxima placa, Willy. Ahora, supongamos que nosotros necesitamos girar a la izquierda. A ver. Sí. Estamos ingresando, primero que nada, esto es un empalme en T. Estamos ingresando donde uno puede tener giro a la derecha, giro a la izquierda. Primero y principal, cuando vemos el auto rojo que puede ingresar y va cruzando un peatón, tiene prioridad el peatón. Bien. Bien, entonces el auto tiene que detenerse. Cuando ingresa, no tiene que ingresar a la calle muy cerrado, sino que tiene que abrirse. Claro. Como la primera imagen que tenemos arriba. Claro. Ese es el giro correcto. Abrirse bien, tener un buen campo visual y abrir bien la maniobra para desplazamiento del auto. También hay que tener en cuenta, en consideración acá, qué tipo de dirección tiene el auto. No me refiero a que si dirección hidráulica, mecánica, sino que me refiero, sí, a ese viraje que pueda llegar a tener esa dirección, que en algunos vehículos puede tener, puede ser más corta o más amplia, en el caso de que me tope demasiado, o también por el tema del tamaño del vehículo. Seguimos, Willy. Acá, por ejemplo, vemos a esto que me refiero. Tenemos un camión, un colectivo. Entonces, estos vehículos, para realizar un determinado giro, tienen que tener una amplitud diferente a un auto particular. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque llevan una carrocería atrás
llevan una adicional atrás que implica también la maniobra. Uh-huh. Y ese vehículo articulado, un colectivo no es articulado, entonces tenemos esos desperfectos en cuanto a que muchas veces si la maniobra es muy cerrada, se termina el vehículo, como en este caso el camión, subiéndose a la... Ahí dice, ¿no? Para cuando van a doblar a la derecha, giran, se abren un poquito hacia la izquierda, ¿no? Como para tener el ángulo... Para tener esa amplitud. Exacto. Y poder ingresar, que lo que primero ingresa la trompa. Uh-huh. Y después viene la cola. Entonces acá hay que tener en cuenta y también, si veo que hay un colectivo adelante o un camión adelante, en ruta principalmente, sí, o una calle bastante angosta, no tengo que ir pegado al auto o al camión, en este caso particular el auto, no tiene que ir pegado atrás del camión, tiene que darle mucha más distancia, porque el camión muchas veces no da el giro, ¿y qué hace? Marcha atrás. Y estamos en ese punto, claro, ciego, donde complicado, el camión principalmente no te ve. Claro. Entonces, exactamente. Y más que, y el auto queda, prácticamente el camión queda, sí, incrustado, sí, sobre el auto, porque el auto es mucho más bajo. Claro. ¿Sí? Seguimos. Acá lo que vamos a ver, por ejemplo, es cuando un vehículo entra a una rotonda. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la rotonda es muy pequeña, muy chica, su giro se ve demasiado alterado cuando quiere hacer la maniobra. Por eso es que dependiendo la ruta, dependiendo la calle, dependiendo el lugar, es donde se tienen que realizar ese tipo de rotonda. Los ingenieros, arquitectos, tienen que diseñar una vía, una calle, un espacio dentro de esa vía pública, sí, que sea cordial para que todos podamos transitar. Y bueno, en algunos lugares, por ejemplo, está prohibido el ingreso de vehículos de carga pesada a zona urbana. Claro. Por esta situación, porque son muy grandes o porque están transitando algún producto tóxico. Uh-huh. Si vamos al caso, por ejemplo, de combustible. Algunos entran, pero hay algunos productos de toxicidad bastante elevado, uh-huh, que directamente no pueden ingresar a zona urbana, o vehículos que tienen alguna especie de gran silla, algún elemento que sí o sí tiene que ir tapado, arenilla, porque si no el viento lo revuelve con el aire. Entonces eso repercute en los vehículos. Entonces acá, como por ejemplo vemos en pantalla, el camión, sí, tiene que abrir bien su trayectoria para de alguna manera poder continuar con su con su camino, pero va casi pegado a la rotonda. Claro, ahora, no le da. Abramos y sigamos con la próxima placa para que entendamos algo, lo explico mejor. En este caso particular, me voy a parar. Bueno. Vamos a colocar la sillita acá de este lado. Se paró el profe. Acá estamos viendo, sí, lo que, esta es calle Alem, muy conocida. Lo van a ver en el Google Maps, lo van a ver cuando, sí, vayan circulando, muy cerca acá del canal. Sí, esto es, sí, Alén, este es Valdivia. Uh-huh. Ahora, esta rotonda es bastante pequeña, sí. Entonces, cuando viene un colectivo, ¿qué hace el colectivo? El colectivo viene, es tan pequeña esta rotonda que se termina subiendo a veces a la vereda. Es muy corto ese trayecto. Acá un camión prácticamente no pasaría. Tendría que hacer un par de maniobras extra para poder abrir su trayectoria sobre Alén y seguir hacia el norte. Uh-huh. Ese tipo de maniobra por ahí es muy complicada. Entonces, hablando de manejo defensivo, cuando uno va circulando y vemos un camión, repito, un colectivo, tenemos que estar atentos y alerta a esa maniobra que pueda llegar a ser el vehículo que va delante nuestro. Uh-huh. Ojo en ruta. Esto hay que tener mucho cuidado en ruta. Ayer prácticamente vi un video, tres colectivos juntos de larga distancia, sí, dos colectivos, uno adelante, el otro atrás y el otro en carril contrario, adelantando a los otros dos colectivos, ¿sí? Los tres de larga distancia y de la misma empresa. Uh-huh. No son de acá de la provincia. Pero bueno,
hay que tener en cuenta y consideración ese tipo de situación para evitar cualquier tipo de accidente, para evitar cualquier tipo de malas noticias que después, claro, sí, tengamos que lamentar. Uh-huh. Entonces, sí o sí, mucho cuidado en ruta, ojo con los cansancios, si tengo que tomarme un respiro, si tengo que dejar que el colectivo, el camión, pase adelante y el loco quiera andar a 180 kilómetros por hora, como pasa porque quieren llegar ya. Están apurados. Sí, lo dejemos que vaya, nosotros vamos tranquilos, con la familia, o si vamos solos, tratar de ir relajado, no con mucha distracción, y tratar de tener en cuenta todo lo que le hemos estado manifestando durante todo este año acá en este programa. Bien. Sí, del ciclo 2023, post, esperemos un 2024. Uh-huh. Así es, así es. Y con este segmento ahí que siempre ha sido tan importante y que lo hemos mantenido, ¿no? Todo la verdad es eso. El buen consejo, la buena predisposición, sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Jorge, ¿nos quedó algo? Tenemos todo completo, ¿no? Estamos todo completo. Ahí está, entonces. Excelente, ¿no? Para tenerlo. ¿Qué hay para el viernes? ¿Qué hay para viernes? Eso es lo que estaba preguntando a la producción. Sí. Hay varias sorpresas, parece, ¿eh? No nos han querido decir mucho. He estado ahí tratando de sacar información y no nos han querido decir, pero seguramente vamos a tener un brindis. El viernes, último programa de primera. Regalo adelantado de Reyes, algo. Podría ser, ¿no? Algo, algún regalito, algo. Nadie viene disfrazado de Rey Mago, ¿no? No, no sé, capaz. ¿Quieres venir el viernes disfrazado? No, estás invitado, Jorge, estás invitado. Bueno, estamos invitados al brindis del viernes. Estás invitado el viernes, que por lo que te veo, escucho ahí, parece que va a haber una programación especial el viernes. Muy bien. Así que atención ahí todos nuestros queridos televidentes y oyentes también de la radio, porque vamos a tener, parece que el viernes una programación especial que va a arrancar obviamente con nosotros al aire, como ha sido todo el año, a partir de las 10, y se va a extender. Así que bueno. No sé muy bien, no nos han querido decir mucho, pero es lo que podemos ir sacando de información. Así que vamos a tener un gran programa de cierre. Vas a tirar, ¿no?, algunos tips durante la semana. Vamos a ir viendo lo que nos quieran. Yo voy tirando lo que sé. Claro. Yo estoy tratando ahí de averiguar, pero el viernes sí, ya nuestro último programa este 2023, así que vamos a tener un brindis seguramente, así que obviamente, Jorge, estás invitado como nuestro columnista y parte del programa para que venga. ¿Hay alguna bebida, algo que va a hacer Eli, algo nos tiene también sorpresa? No sé. Mirá que hay muchas sorpresas. Mirá, me vienen prometiendo Eli un montón de cosas, ¿sí? Que sí, tragos y... No hubo nada. No, nunca nada. Ay, Eli, Eli. Que pague, meta eso, que pague. Que pague. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que pague el canal. Sale es un todo tiene un precio. Un ticket. Todo tiene un precio en esta vida. Mira vos. ¿Qué querés, Jorge? Tal cosa sale tanto. Es así. Un Cuba Libre, sí. Ahí está. Bueno, ¿cuánto está el Cuba Libre? Ya lo vamos a buscar en la carta a ver cuánto está. Y si quiere, lo abona y está. Bueno, así que sí, el viernes está solamente a estar Jorge, bueno, y todos los que han estado acompañándonos durante todo este 2023. En el programa final, que seguramente va a ser con bien arriba, con todo. Va a haber varias sorpresas seguramente. Así que bueno, para que toda la gente que está ahí del otro lado nos acompañe este viernes ya en el cierre este 2023. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido como siempre. Y bueno, estás invitado el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, excelente. Bueno, muy bien, 22 minutos de las 11 de la mañana. Ya en un ratito, cuando volvamos junto a Mayra, vamos a estar leyendo los mensajes que ustedes que se están comunicando. Ahí al 264-413-0373, nuestro WhatsApp, para que nos manden fotos, para que nos cuenten, ¿sí?, qué hicieron este fin de semana, con quién pasaron la Navidad. Y están participando por las entradas para esta fiesta que está el próximo sábado, que ya vamos a terminar de contarles bien de qué se trata. Vamos a pasar las imágenes. Así que hoy se van las primeras entradas para todos los que están participando. Así que en un ratito vamos a estar con todos los mensajes de nuestra querida teleaudiencia. Ahora sí, vamos a la pausa nuevamente y ya volvemos con más de primera.